trascendente tenemos en pocos minutos. Estos son los 11 titulares. Señores, empecemos entonces. Víctor Cuesta. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. Atención, esta es muy buena. ¡Qué bien lo vio! Pegó en el palo, como se salvaron, por favor. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Cortó el balón. Lorenzo Farabelli. Se viene con todo. Lateraliza el ataque. Pica el balón. ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Ahí está el cabezazo. Señores, golazo. Y se abrió el partido nomás. Ha sido un excelente tiro de esquina. Y qué gran cabezazo. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Siguen atacando con profundidad. Se esfuerza y sigue avanzando. Centro al área. Germán Denis. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Firme la defensa otra vez. Facundo Castellón. Bien jugada hacia la esquina. Envió para Lorenzo Farabelli. Atención, se mueven por el costado. Puede venir el centro.
¡Qué buena pelota le pusieron! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Pudo dominar bien esa pelota, aunque me parece que eso lo dejó en una posición algo incómoda y no le pudo dar precisión al remate. Labra al sector izquierdo, buen pase. Cambio de frente. Balón para el otro lado. Lorenzo Farabelli. Se la saca de encima. Germán Denis. Está generando un buen ataque. Desviar el balón. Relamiéndose en el área. Vamos a ver a quién encuentra. Atención, que ya le pegó. ¡Qué buena atajada del uno! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Chance, a ver quién cabecea. Saca el balón y aleja el peligro. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, ¿eh? Diego Martín Rodríguez se filtra. Lorenzo Farabelli. Facundo Castellón. Y están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse más, los laterales tienen que desprenderse, si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Lorenzo Farabelli. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justa. Firme la defensa otra vez. Saca el pelotazo largo. Gran pase a través de la defensa. El balón da en el palo. Para alejar el peligro. Señoras y señores, llegó al final. Nos vamos al descanso. No deben estar conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos, sin iniciativa, sí, sobre todo en ataque. No me sorprendería en absoluto que era yo.
Del 21 al 23 de octubre aprovecha los mejores descuentos del Black Friday Garbarino. Tres días increíbles con las mejores ofertas. Por ejemplo, Smart TV 32 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 624,91. Garbarino, pensamos en vos. En Action Energy producimos la más alta calidad de combustibles para proteger el motor de tu auto y desplegar toda su potencia. Encontralos en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Action Energy, sponsor oficial del campeonato de Primera División. Comienza la segunda parte de este encuentro. Independiente se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad, porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Pase largo por arriba de todos. Sin problema la tajada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Sector izquierdo, a ver qué intenta. Pase largo al hueco. Justito llegó el corte. Sigue manejando la pelota fuera del área. El arquero se queda con el balón. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Rodríguez. Germán Denis. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. La pelota salió y es saque lateral. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Independiente, número 23. Lo reemplazará. Número 5. Busco un compañero. Lorenzo Farabelli la tira lejos de su campo. Tira un pase largo al vacío. Sin problemas, la tiene el arquero. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, ¿eh? Lorenzo Farabelli. Sigue manejando la pelota fuera del área. Germán Denis. Intenta un pase al vacío. Cabezazo, un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición. La tenía servida y la desaprovechó. Por ahora no lo pueden parar, está rapidísimo. Muy bien jugada esa pelota. Pelota rechazada por el defensor. Lorenzo Farabelli tira un pase largo hacia adelante. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Decide abrirla por la derecha. ¡Le va a pegar! ¡Le perdonaron la vida! ¡No se puede creer, muchachos! Este pudo haber sido un momento clave del partido. ¿Cómo necesitaban ese gol?
cerca de empatar. Del área, a ver si ahora se adelantan un poco. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Independiente tiene el panorama muy complicado. Vayan todos arriba, muchachos. Total, perdido por perdido. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Corrida por la derecha, buscará el centro, la juega bien hacia adelante. Esta jugada fue brillante, con gran disparo. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina. A lo largo, por arriba. Saca lejos la pelota de su arco. Víctor Cuesta estaba atento para cortar. Amigos, esta historia se ha terminado. Defendieron todas bien salvo una y les costó muy caro. Pero el problema han sido, me parece, los delanteros, que no fueron capaces de marcar.